sincera. Muy buenas tardes. Hoy, vecinas y vecinos de Xochimilco, quiero pedirles que me ayuden con algo. Quiero pedirles que me ayuden, dando cuenta que también Xochimilco se preocupa de la educación, que también Xochimilco se ocupa de la cultura. Hemos tenido noticia de que muy lamentablemente ha fallecido Carlos Fuentes al mediodía. Un escritor, ejemplo, pero además una gente preocupada siempre por las clases oprimidas. Una gente que con la pluma, que con el pensamiento, transmitió lo que era la democracia, transmitió lo que era el progreso incluyente. Por eso quiero pedirles a todos que me ayuden a recordar, a hacer un homenaje a Carlos Fuentes con un minuto de aplausos para él, porque así se debe recordar un escritor de su tamaño. Muchas gracias, Xochimilco. Que paz descanse, Carlos Fuentes. Hoy venimos con ustedes con mucho gusto, porque estamos arrancando una carrera en la que necesitamos algo que ya se dijo aquí. Ya lo dijo Lourdes y ya lo dijo Miguel Ángel. Es necesario que vayamos todos en unidad, compañeros y compañeras. Es necesario que Xochimilco muestre la unidad para que haya fuerza y haya resultados. Está muy claro que hay que trabajar por la salud en Xochimilco. Está muy claro que hay que trabajar por la educación también aquí en Xochimilco. También ya se dijo que vamos a trabajar y a poner todo nuestro empeño para que haya más seguridad para las mujeres, más derechos para las mujeres, mejor proyección de vida para las mujeres. Y también, por supuesto, también para los niños, para las niñas, para la recuperación del espacio público, para tener mejores condiciones en el suministro del agua, para que se resuelvan problemas añejos. Queremos hacer de Xochimilco un centro muy importante, un centro detonador, un centro de progreso, un centro de desarrollo. Hay que recordar que en Xochimilco precisamente se han librado ya batallas importantes. Pero lo más importante de ese recuerdo es que todas se han ganado y se va a volver a ganar el primero de julio. Así es que este primero de julio, vecinos y vecinas de Xochimilco, este primero de julio vamos a volver a decidir. Vamos a decidir para llevar al triunfo a nuestras candidatas y nuestros candidatos en Xochimilco. Vamos a decidir para llevar al triunfo a Lourdes. Vamos a decidir para llevar al triunfo a Miguel Ángel Támara. Así es que, con una sola voz, Xochimilco, vamos a ganar el primero de julio, vamos a ganar. Vamos con fuerza el primero de julio. Vamos unidos el primero de julio. Vamos a llevar a todos al triunfo. Xochimilco con progreso, Xochimilco con educación, Xochimilco con fuerza. Vamos a demostrarlo una vez más. Muchísimas gracias a todas y a todos. ¡Que viva Xochimilco! ¡Que viva Xochimilco! ¡Que viva la izquierda, Xochimilco! ¡Vamos a ganar otra vez, compañeros y compañeras! ¡Muchas gracias a todos! Esa propuesta de fomentar la economía en la zona oriente de la ciudad, no de un proyecto en particular 2.0, que nos pudiera explicar en qué consiste. IFE 2.0, Innovación Financiera 2.0, mira,
todas las inversiones clásicas, o inversiones básicas, son las que realiza un gobierno solamente con el límite presupuestal que se le da. Todo lo que tiene que ver con innovaciones de primer paso, como ha sido ahora el manejo de la deuda por parte del gobierno del Distrito Federal a través de la bursatilización de la misma, es la innovación financiera 1.0. Y el siguiente paso, el 2.0, es el que tiene que ver con la implementación que se ha hecho en otros países, por ejemplo, de ver bienes propios de la ciudad, como puede ser su red de fibra óptica, como puede ser mucha de la infraestructura que tiene y que puedes también obtener recursos. Eso es lo que vamos a trabajar. Ese es un análisis que tenemos que profundizar, es un análisis que se va a llevar a cabo, pero muy seguramente lo vamos a realizar. ¿De qué manera se pueden obtener estos recursos utilizando la infraestructura? Esto se le da un valor, es decir, la red de fibra óptica de la ciudad tiene un valor, lo haces participar de varios proyectos y después lo puedes bursatilizar también. Es la participación en bolsa que han hecho ya muchos países en el mundo, que ha hecho París, que han hecho varias ciudades importantes. Eso es lo que estamos ya analizando. ¿Qué es lo que se puede lograr con eso? Lo que se puede lograr son recursos económicos muy importantes. Mira, este es un análisis que estamos llevando con expertos, con varios expertos que están participando. El otro día daba yo también las gracias a un grupo de economistas con el que me reuní, de primer nivel. Todos ellos han sido asesores en diversas organizaciones mundiales. Los ODS son zonas de desarrollo económico social. Y lo que haces es analizar la ciudad y ver en dónde puedes y con qué capacidades puedes desarrollar zonas económicas. Esto te va a romper solamente con el concepto de clúster, porque el clúster lo que hace es aislar, el SODE lo que hace es integrar. Es utilizar, analizar los recursos, obviamente sin perder nunca el control, y poder llevarlo como se bursatilizó la deuda, se pueden bursatilizar también este tipo de cosas. ¿Perdón? Tendríamos que ver cuáles son los objetos que pueden ser parte de IFS 02. Iztapalapa es un ejemplo de SODE. Todavía no tenemos el cálculo exacto, depende obviamente del potencial, pero sí serían recursos importantes. En este proyecto también están los CETRAMS. Doctor, hoy es un día de marchas en la Ciudad de México. ¿Qué hay que hacer con ellas? ¿Regularlas, prohibirlas o establecer un lugar como proponen algunas otras candidatas? No, yo siempre he dicho que primero está el diálogo, segundo está el orden, hay que mantener el orden. Tercero, hay que atender, yo creo que con un protocolo importante, el tema de las demandas. Hoy es Día del Maestro y obviamente, bueno, todavía no hay condiciones aquí. ¿Pero este protocolo es regularlas, perdón? El protocolo es el contacto que tiene la Ciudad de México con las autoridades federales. Entonces, mantener el diálogo. Pero son protocolos de actuación, es decir, por ejemplo, tú tienes el anuncio de una marcha, ya sabes con quién es el contacto, ya se sabe el nivel de atención, la respuesta, los tiempos, todo. Doctor, ¿qué opinión le merece estos gritos de ratero al presidente del partido Milenio y de rechazo a René Bejarano? Bueno, mira, lo que yo he hecho ahora es llamar a la unidad. Yo creo que la importancia de la unidad es lo que debe prevalecer. Siempre va a haber en los encuentros políticos disidencias. Esa es parte de la política, pero yo creo que lo importante es la muestra generalizada. Señor, pero por segundo día consecutivo llama la unidad, llama la fuerza, y aquí en Xochimilco al menos nos dimos cuenta que está dividido. Lo voy a hacer en todos los eventos, el llamado a la unidad. Eso lo vengo diciendo desde que empezamos con este proceso, todavía en las precandidaturas. ¿De qué manera la va a garantizar? Porque bueno, decirlo... En la votación, lo vamos a ver en la votación. Doctor, yo también le quiero preguntar su postura en torno al caso de la mexicana y en Santa Fe. Mira, es algo que ahora nosotros solamente tenemos noticia de que hay una propuesta en la Asamblea Legislativa, que ha habido un dictamen. Entiendo que hay lineamientos muy claros que tienen que ver con estudios de impacto ambiental. Yo soy un convencido de que hay que trabajar con los lineamientos de impacto ambiental y por supuesto que hasta ahí yo quedaría, porque todo lo demás es del gobierno actual. ¿Pero eso lo apoyaría usted en el caso de que... Yo solamente le digo que yo soy un convencido del tema de los estudios de impacto ambiental. Sé que hay varias condiciones que tienen que ver con el medio ambiente. Seguramente eso, para poder seguir avanzando se tiene que cumplir con la norma. Doctor, sobre el conflicto en la UACM, ¿cuál es su posición al respecto?
En el conflicto con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, yo creo que hay que poner mucha atención. Yo he dicho ya en la propuesta económica, está incluida la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Hay que darle un nivel de importancia desde su proyecto, desde su creación. Yo estoy seguro que el estudiantado que está ahí y los profesores que están ahí, pues quieren tener una universidad que sea competitiva. En cuanto a los alumnos que están pidiendo la destitución o más bien que se vayan. Yo creo que ahora pues estarán atendiendo, estarán ellos por supuesto en diálogo y habrá que ver el rumbo que toma. Ya una vez que estemos nosotros en posición de ejercer gobierno, pues cuenten con que es un tema de vital importancia para la ciudad. ¿Se va a resolver entonces este conflicto? Sí, sin ninguna duda se debe resolver. ¿Cómo los contrincantes el día de hoy? ¿Ya traen el personal entre ellos? Mira, yo siempre voy a creer lo que se dijo hoy, que estábamos contrastando ideas. Carmen lo dijo varias veces, estamos viendo un contraste de ideas, de posiciones. Hubo varias que se pudieron contrastar y yo creo que eso es lo rescatable del ejercicio. Yo entiendo que todas están con las mismas posibilidades, todos estamos con las mismas posibilidades, así es que partimos de que hay que seguir trabajando todos los días. Pero según las preferencias, doctor, esta carrera ya nada más sería por el segundo lugar. Yo soy de la idea de que hay que trabajar todos los días, absolutamente. Para resolver el problema de la UACM, ¿tiene que salir el Estero Rico de la Universidad? Bueno, el camino que se tenga que seguir, yo no podría opinar en este momento cuál es la ruta de la solución, simplemente que debe tener solución. Mira, a mí el que más me ha traído de Carlos Fuentes tiene que ver con un proceso incluyente. La última cena donde estuve con él, de lo que me habló es que tenía algún tema que ver con el cine. Él era un apasionado del cine. De hecho, una de las cosas que me dejó muy marcado es que él prácticamente todos los días iba al cine en Inglaterra, prácticamente todos los días. Muchas gracias. Progreso incluyente. Seguramente podremos platicar. Es una persona con experiencia, estuvo en el fondo mixto, en el grupo de asesores, seguramente podría participar. Habrá que platicar con ella. Bueno, habrá que platicar con ella. Yo creo que todavía no hemos tenido una plática. Vamos a esperar. Ella es una persona valiosa y seguramente podrá participar. Ya ha sido secretaria de Turismo ahora en Guerrero y podrá participar en el grupo de asesores sin ninguna duda. Gracias.